Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este jueves aquí en el otro lado de la pandemia. Y hoy, antes de obviamente presentar a nuestros auspiciantes, vamos a dedicarle todo lo que hagamos en esta tarde de jueves en este programa al doctor Jorge Bello, profesional de nuestra ciudad, médico que perdió la vida por COVID aquí en medio de esta pandemia, en donde realmente, además de sentirlo, un gran profesional de la ciudad de Rafaela, al frente del Centro de Enfermedades Renales de la ciudad, trabajador del Hospital de Rafaela, que hablábamos recién con el doctor Eduardo López, podría haber estado en su casa sin trabajar porque tiene más de la edad permitida o considerado grupo de riesgo con sus 64 años, también con algún tipo de comorbilidad porque era diabético, hipertenso, sin embargo, quiso estar allí trabajando en lo que mejor sabía hacer, en el ámbito de la salud. Así que toda esta hora de programa va a ir dedicada al doctor Jorge Bello y en su nombre a tantos profesionales que perdieron la vida en esta pandemia. Ahora sí, presentamos a nuestros auspiciantes. Auspician el otro lado de la pandemia. Aprisa. Estudio Pedrotti. Gestal. Sindicato Luz y Fuerza. CGT Rafaela. Calo Distribuciones. Centro Humanicer. Marcelo Tuninet y Asesoramiento, Limpieza y Desinfección Institucional. Almacén de Quesos Santafesinos. ITEC Rafaela. Centro Empleados de Comercio. TSA Bursátil. Colegio de Podólogos de la Provincia de Santa Fe. Y senador Alcides Calvo. Bien, y aquí en el otro lado de la pandemia lo tenemos como cada jueves allí firme al doctor Eduardo López, a quien ya saludamos. Eduardo, buenas tardes. Hola Sole, ¿cómo estás? Y hoy también nos acompañan dos profesionales, bioingenieros de la ciudad, del grupo Invío, que han llevado a cabo un gran aporte en este marco de la pandemia. Estamos hablando de Guillermo Bernasconi. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y de Marco Francesconi. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación al programa. Bueno, antes de hablar de los respiradores, de la importancia de lo que se avaló con UNRAF de la donación, doctor, ¿qué semana y qué complicado que está todo en cuanto a la salud en la ciudad? Sí, complicado. Complicado en números, complicado en realidades sanitarias, en complejidades sanitarias, complicado en cómo están los trabajadores de la salud y muy complicado emocionalmente con lo que le ocurrió a un amigo en el día de ayer, el doctor Jorge Bello, que perdió su vida, lamentablemente, y que lo encontró trabajando, su vocación superó ese instinto de cuidado que tenemos todos los seres humanos. Él superó ese instinto y siguió su vocación y lamentablemente perdió su vida. Saludo a su familia. Les mando un fuerte abrazo a Marisa, a su señora, a sus hijos. Ojalá comprendamos todo la gravedad de lo que está ocurriendo. Ojalá los números ayuden a que la gente comprenda lo que está pasando. Un nuevo récord allá. Pero muchas veces, más que los números, lo que más impacta es esto, ¿no? La cercanía de seres y personas conocidas que comparten con nosotros el día a día y la vida que se van quedando en el camino. Así que mis respetos y mis condolencias a toda la familia del doctor Bello y los números que lamentablemente, tanto en la ciudad como en la provincia y en el país, siguen siendo altos, pero lo que más nos preocupa esto, ¿no? Lo local, lo regional, con números muy difíciles, con una situación en el hospital muy complicada y con una perspectiva no muy buena. Estos días es un pedido de profesionales, de eso un llamado a profesionales, lo que indica el punto en el que estamos. Sí, porque el componente técnico, los chicos lo conocen porque lo hacen todos los días, el componente técnico es un componente duro, pero que necesita atrás seres humanos que lo manejen, profesionales con formación, con capacitación. Y esos profesionales que ya eran escasos, hoy son aún menos porque muchos están enfermos, están internados, están en su casa, están haciendo medidas de aislamiento y el número de personas capacitadas para manejar respiradores, bombas de infusión, monitores multiparamétricos, para rotar un paciente que tiene que ser pronado, para hacer tratamientos complejos como requieren los pacientes que padecen COVID, es cada vez menor y es una realidad. Y hay camas,
sí. ¿Hay respiradores? Sí. Lo que no hay son profesionales. Y lamentablemente esto pone en riesgo, nos pone en riesgo a todos los ciudadanos que estemos en riesgo de contagiarnos la enfermedad y tener una complicación. Nadie está exento. Nadie. El que crea que está exento porque dice que es joven, por lo que sea, se equivoca. Ahí vamos a seguirla con el doctor Eduardo López. Bueno, aprovecho también a dedicarle este programa al doctor Lito Lisi, que está allí recuperándose, también afectado por esta pandemia, pero que tiene toda la fuerza de voluntad para poder salir adelante. Así que también nuestro saludo para él y en nombre de él a todos los profesionales que no se quedan en su casa y que pese a todos los temores, porque son humanos y lo tienen, están trabajando. Pero la buena parte, siempre decimos hay un costado bueno de esta pandemia y ese otro lado, tiene que ver con todos estos profesionales que son de Rafaela, son bioingenieros como los que tenemos aquí y han hecho un gran aporte en medio de la pandemia. ¿Cómo surge esta idea, la creación de este respirador aprobado hace algunos días? Y que obviamente eso es para el sistema de salud de la ciudad. Bueno, el desarrollo empieza 18 de marzo, justo no, de forma simultánea nos reunimos con dos entes muy importantes en todo esto. Por un lado nos reunimos con profesionales de la salud y privados que están interesados en desarrollar algo porque se veía venir por toda la situación que pasaba en Europa. Y por otro lado, la UNRAF, ¿sí? Con directivas que venían en el mismo sentido, nos contactan para poder ver de desarrollar algún tipo de dispositivo para esta situación. Y desde ese día que lo charlamos entre los socios, tomamos la decisión de darle para adelante y impulsar todo este proyecto que fue asistido por no solamente por nosotros, por ingenieros y profesionales de la UNRAF. El CENTEC también colaboró con un ingeniero biomédico y muchas otras instituciones e industrias que en ese momento estaban cerradas por el aislamiento, ofrecieron sus servicios y pudimos llevar adelante todo este desarrollo. ¿Qué es INVIO? Porque nos enteramos a partir de la pandemia y eso es lo bueno, que tenemos material humano, recurso humano que piensa, que aporta en la ciudad. ¿Qué es INVIO, Grupo INVIO? Grupo INVIO, la palabra INVIO viene de ingeniería biomédica y somos un grupo de bioingenieros que nos asociamos para armar una empresa un poco más sólida y con un poco más de enriquecimiento profesional. Y bueno, primero arrancó Guillermo, después me sumé yo, después Alfredo Gareto, después Pablo Beresvil, que somos todos bioingenieros, y un grupo de técnicos, y armamos esta empresa que hoy se llama Grupo INVIO Sociedad Anónima, que sí, básicamente es un grupo de bioingenieros que trabajamos en la parte de servicio técnico, venta y fabricación de equipamiento médico. Eso es un poco las tres ramas que hacemos en nuestra empresa. Cuando decidieron dedicarse, formar la empresa, me imagino jamás habrán pensado esto de tener que, de algún modo, aportar en la pandemia. ¿Qué significa para ustedes como profesionales esto de saber que está en un sistema muy alta la demanda en la ciudad? Como decía el doctor, por un lado, recurso humano para que atienda toda esa aparatología, pero lo otro, se necesita que haya gente de la ciudad que lo aporte. Sí, la verdad que en su momento, cuando uno arrancó, se conocía muy poco de la parte de aparatología y todo, y bueno, fue creciendo año a año y hoy en día vemos que, por ejemplo, el hospital o las clínicas de la ciudad cuentan cada médico, además de su profesión de médico, casi que maneja un equipo o tiene un equipo asociado para poder trabajar. Así que, bueno, nosotros creemos que hoy en día somos una parte importante de todo el conjunto que abarca poder brindar una solución o asistir a un paciente. Y bueno, la verdad que hoy en día súper orgullosos de poder colaborar con la sociedad, con este proyecto que desarrollamos y que para el proyecto tuvo un final feliz el proyecto. La verdad que la idea es que ni siquiera se tenga que usar, que es lo que planteamos desde el principio, es decir, pongamos todo nuestro esfuerzo para poder llegar a desarrollar este respirador, que es un ciclador de ambú,
pero ojalá no se tenga que usar. Eran un poco emociones encontradas, de decir trabajar sol a sol. Era, la verdad que fue un trabajo que... Pero si se usa, que se aporte, porque claro, sabemos que alguien puede salvar la vida. Doctor, ¿qué importancia tiene para un médico? Usted que trabajó por un lado desde el sector público, hoy está en el sector privado, que rafaelinos estén uniendo fuerzas en esta pandemia, como esto que hace el Grupo Invicto. Marco recién decía que todos tenemos algún aparato en nuestro consultorio para la colaboración en la práctica médica, todos. Yo, que no hago, que hago primer nivel de atención, que hago consulta asistencial, tengo un oxímetro de pulso, tengo un termómetro digital. O sea, con esto es como que todos tenemos algo, algún instrumental que necesitamos calibrar, que necesitamos que funcione. Bueno, para eso tener la empresa local es fundamental. En relación a esto, creo que es un hito. Creo que es un hito, es un antes y un después. Son pocas las localidades de la Argentina que tienen estas capacidades técnicas y que tienen algo que decía recién Guille, que parece algo inadvertido, que pasa como inadvertido. Y me parece que ahí está la gran cualidad que tiene este proyecto. Un mismo día, allá en marzo, y lo digo porque conozco, porque estuve en esa mesa el 18 de marzo. Y quiero mandar un saludo a Daniel Tita, al doctor Daniel Tita, porque sí, fue Daniel parte... Sí, Daniel Tita es un poco el autor intelectual también. Fue parte, claro, de la fue parte también de esa mesa. Que esté el mismo día el sector público, el sector privado, la universidad, atrás de un proyecto y que se haya hecho colaborativo y además un proyecto, como decía Marco recién, que ojalá no tengamos que usarlo. O sea, los chicos trabajaron y sé cómo laburaron. Laburaron de lunes a lunes, no digo 24, pero 18 horas al día. Le mandaba un mensaje a Marco: Marco, ¿cómo viene la cosa? Un domingo a la tarde, necesito... Bueno, porque veíamos lo que pasaba en Europa y decíamos, bueno, si pasa acá, y vos imaginate, imaginate todo eso. Yo me acuerdo que nos sentamos y le pregunté a Marco ese día, le dije, Marco, ¿podemos hacer un respirador? Sí, pero para que te lo apruebe Mac, me dijiste, por lo menos tres años, me dijo ese día. En 6 meses, Mac aprobó, no un respirador, pero un soporte vital, un ciclador que en caso de necesitarlo, los chicos lo tienen. Si lo necesita otra localidad, otro municipio, otro lugar del país, tienen capacidades productivas, lo pueden fabricar. Ojalá no tengamos que usarlo. La realidad muestra que quizás sí, pero bueno, sí, ese quizás sí ocurre, la capacidad de gestión, de llevarlo adelante, acá está presente. Guillermo, ayer entregando eso en el hospital, ¿qué se siente? Porque veíamos, como yo decía, fue muy fuerte estar allí y ver la cara del doctor Lanzotti, por un lado, obviamente sí, agradecido con tanto apoyo por parte de la comunidad, que debería estar más el apoyo con cuidarnos, digo, porque si nos cuidamos y hacemos las cosas bien, no resentimos al sistema de salud. Pero por lo menos con estas patas que se unen y que aportan, ¿qué se siente? Y todo lo que conversaron, porque conversaban de la realidad puertas para adentro de la institución. Sí, yo espero que esta pandemia, después cuando las aguas se calmen un poco, podamos... continuar con esto. Continuar y tratar muchas cosas que salieron a la luz, ¿sí? El no haber visto a tiempo el estado de situación del sistema de salud. Hubo un interés solidario de muchas instituciones, empresas y personas que hicieron y aportes importantes, y como que todo estaba enfocado en los respiradores. Y después veíamos que los respiradores sin un compresor de aire no funciona, sin unas tubuladuras, que estaba todo la importación cerrada, tampoco va a funcionar, sin médicos, enfermeros y profesionales capacitados, tampoco va a poder funcionar. Entonces vimos que el problema no era que faltaban respiradores solamente, ¿sí? El problema es general, es global, y espero que todo esto sirva para llevar adelante una política en salud mucho más a conciencia, que se tomen medidas. Porque voluntades hay, está claro que voluntades hay, el tema es a trabajar antes de que suceda. Y bueno, lo que veíamos ayer, justamente después de haber casi saltado al doble de internados con respirador, en un día, veíamos que se nos venía el agua al cuello, que teníamos todo para aportar, que justo había salido el tema este del ciclador aprobado, que podemos brindar esa solución en caso de que sea necesario. Es más, con el déficit de profesionales, el ciclador lo que hace es liberarla, porque si hay un paciente que necesita respirador sí o sí y no hay respiradores, una opción es bolsear, ¿sí? Con el ambú, con la bolsita verde esa que vemos,
uno puede bolsear. La ventilación manual. Ventilación manual. Pero vos tenés que poner una persona al lado del paciente y estás resintiendo más el estado de situación de todo el personal de salud. Entonces, este equipo va a hacer eso, va a tratar de dar una mano en esas situaciones críticas para poder llevar adelante esta situación de la mejor manera posible. Les agradezco mucho, Marcos, Guillermo. La verdad que conocerlos es un orgullo porque no sabíamos que estaban en la ciudad. Yo no conocía el Grupo Envío. La verdad es orgullo real de saber además, que existen. Además tienen otros desarrollos que son también muy interesantes. No, vamos trabajando a hablar, porque esto también abre la puerta de saber que esto no lo fuimos a buscar afuera. A veces nosotros admiramos todo lo que ocurre en otros países o en otros lugares y no sabemos que lo tenemos acá y que a veces los expulsamos nosotros mismos. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a vos, Olivia. Y me quedo con esto que decía recién Guillermo. Cuando bajen las aguas, la pandemia en algún momento se va a calmar con la aparición de la vacuna o con alguna solución, que se discutan los temas de fondo y que no nuevamente pongamos un parche, escondamos abajo de la tierra y no pasó nada. Ya volvemos. Hacemos la pausa.